Está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Nos complace muchísimo darle la bienvenida a una joven política de los Altos Mirandinos que hoy ostenta una concejalía, por supuesto, de manos del pueblo de Carrizal. Se trata de la abogada Catherine Rodríguez, quien actualmente es concejal del municipio de Carrizal y pertenece a la Comisión de Ambiente, Control y Control Urbanístico de esta localidad, al tiempo de ser secretaria de organización del Partido Nuevo Tiempo. Muchísimas gracias, Catherine, por estar aquí hoy con nosotros. Buenas tardes, Daxi, gracias por la invitación. Gracias a Mirate por permitirme también el espacio para comunicarnos con la comunidad de Carrizal e informar todo lo que hemos realizado a través de la Cámara. Bueno, Catherine, la comisión que tú presides es una comisión muy densa que tiene muchas implicaciones directamente relacionadas con la calidad de vida y el crecimiento inclusive del municipio, la Comisión de Ambiente y Control Urbanístico. Nos gustaría saber cuáles son las implicaciones de esta comisión inicialmente y cómo impacta la vida de los carrizaleños. Bueno, en principio la Comisión de Ambiente tiene como función velar por el cumplimiento entre varias de las funciones de la comisión es velar por el cumplimiento del PEDUL, de lo que es nuestro Plan de Desarrollo Urbano Local, y en eso nos hemos enfocado entre el año pasado y este año. Hemos hecho un arduo trabajo para que se dé el cumplimiento de lo que es el Plan de Desarrollo Urbano Local. Y en ese tema vamos a profundizar, por supuesto, pero nos gustaría que nos des un toquecito. Te hemos entendido que le entregaron ya el comodato a la gente de FAMPROA. Estos son unos amigos que tienen un albergue de caninos, de perritos, que bueno, ha sido todo un tema por el tema precisamente ambiental, y les habían ofrecido un terreno que no le habían entregado, tengo entendido, a la alcaldía el comodato, pero ahora parece que sí. Cuéntanos. Bueno, la alcaldía ha estado trabajando en eso desde hace un tiempo y la Comisión de Ambiente del Consejo Municipal se ofreció para ayudar a la redacción del documento de comodato, y eso fue recibido hace una semana y se entregó el día de ayer en el despacho del alcalde para su aprobación o para su revisión, y este deberá, o la alcaldía deberá redactarlo oficialmente, enviarlo a la Cámara para su aprobación. Ese es el procedimiento. ¿Y qué tiempo tienen estimado ustedes que se dé esto? Porque bueno, tengo entendido que la gente de FAMPROA están como muy atentos, porque como les dieron públicamente el terreno, pero no lo han protocolizado, parece que hay cierta presión, pues. No, y nosotros estamos interesados también en que eso se dé y se materialice. Y yo creo que en menos de una semana ya eso podría estar resuelto, si con toda la colaboración de los entes de los directores de la alcaldía que tengan que ver con la materia. También hay un punto importante, y es un acuerdo de cámara donde se estaría normando de alguna manera por el control urbanístico en Carrizal. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto? Interesante. Mira, debido a esto responde a llamamientos que han hecho los vecinos de Carrizal en varias zonas del municipio. Por ejemplo, hacia Santa Isabel, Las Tapias, que es cercano a Club de Campo y que limita con Salias, hay un llamado con respecto a la preservación de los recursos naturales, y este acuerdo es para blindar y para preservar esos espacios naturales e incluso para darle seguridad jurídica a todo aquel que desee comprar un terreno en el municipio y sepa o tenga en sus manos, ¿verdad?, la seguridad de que está comprando un terreno en el cual pueda construir. Porque muchas veces, bueno, hay un famoso caso en Colinas de Carrizal
donde se le vendió a 4 profesores un terreno que es educacional, y esas personas hasta el día de hoy no han podido construir, y probablemente hasta que no se haga una modificación del PEDUL, esas personas no podrán construir porque le vendieron un terreno con una zonificación de tipo educacional, no residencial. Ahora, ¿cómo hacen las personas, Catherine, para saber si un terreno es apto para la construcción? ¿Dónde van? ¿Cómo hacen para averiguarlo? Porque hay mucha gente, sobre todo parejas jóvenes, que están buscando terrenos y obviamente quieren vivir en una zona relativamente sana, como lo es, en este caso, Montaña Alta, que tú lo acabas de mencionar. Bueno, lo primero, ¿cómo saben ellos? Lo primero que debemos hacer es revisar la tradición legal del inmueble. Eso lo podemos hacer en catastro. Podemos solicitar los planos del levantamiento topográfico en coordenadas Red Ben a la persona que nos esté vendiendo, ¿verdad? Solicitar la ficha catastral del terreno, y allí vamos a cerciorarnos, incluso pedir, esa persona puede pedir las variables, porque es una interesada. ¿Y cualquier persona puede pedirlas, aun cuando no sea el dueño del terreno? Sí, las variables sí, porque es para pedir la información de lo que se desea comprar, o incluso solicitarle al propietario que nos esté vendiendo o que le esté vendiendo las variables, para yo saber que puedo construir en ese espacio de terreno o de lote o terreno o parcela que nos quieran vender. ¿Qué es importante en este acuerdo? Nosotros nos reunimos con el registro, estuvimos conversando sobre estos temas. Queremos sensibilizar tanto a la población, como al registro, como alcaldía, como Comisión de Ambiente y de Urbanismo, porque de esta manera podemos evitar muchos problemas que se vienen suscitando entre vecinos en el municipio. Incluso podríamos llegar hasta evitar edificaciones que no estuviesen de acorde a la planificación urbana del municipio. Esto tiene que ver también con la compra y venta de los terrenos, ese mismo acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros hacemos las cosas, aquí la intención del legislador es proteger al ciudadano, proteger a los habitantes. ¿Qué queremos dar de los legisladores con esto a Carrizal? Una mejor calidad de vida. Esto se va a ver en el transcurrir del tiempo. Donde vamos, sin menospreciar otros municipios, no vamos a ver un crecimiento ordenado y vamos a tener una mejor, que se traduce en mejor calidad de vida. Si una persona entonces quiere comprar un terreno en el municipio Carrizal, ¿cuáles son las recomendaciones que van a dar ustedes desde el consejo? Bueno, en este acuerdo lo que se solicita es que el registro requiera las variables urbanas y el plano topográfico. Y la permisología correspondiente, ¿verdad?, para la lotificación o bien sea una parcela. Y eso está establecido en el reglamento también del SAREN, está contemplado en la Constitución la cooperación y la colaboración entre organismos, registro, catastro, ingeniería. Y el registro sí está coadyuvando a que este enlace. Gracias de verdad a todos los funcionarios del registro, que con nosotros se han comportado, bueno, de manera muy positiva y muy comprensiva, y hemos sensibilizado en eso, y ojalá podamos lograr lo que queremos, que es que Carrizal crezca de una manera organizada, planificada, y se respete el PEDUL. Porque sabes, Catherine, que sabemos de algunas personas que están ofreciendo terrenos para venderlos solamente notariados, inclusive señalando que una parte de los terrenos son de Fogade. Eso está pasando en el municipio, personas ofreciendo terrenos en esas condiciones. Bueno, nosotros no deberíamos comprar un terreno notariado, deberíamos comprar un terreno registrado. Ya la persona que compre bajo los criterios que mejor juzgue conveniente, ya es responsabilidad de cada ciudadano. Sin embargo, nosotros estamos indicando pues cuáles serían las formas en que un ciudadano que quisiera invertir en Carrizal pudiese tener su seguridad jurídica y de qué manera puede tener la certeza pues de, y no arriesgarse, ¿no? Una inversión. De qué puede construir en ese espacio que va a comprar. Perfecto, muchísimas gracias, Catherine. En la próxima parte vamos a seguir conversando acerca de este interesante tema con nuestra invitada de hoy, la concejal Catherine Rodríguez. Sigan con nosotros.
Vida TV está en ti. Está en ti. Continuamos con nuestra invitada del día de hoy, Katherine Rodríguez, quien es, forma parte de la Comisión de Ambiente del municipio Carrizal, y hoy tratando un tema de gran interés y el que quisiera cerrar en este momento. Katherine, ¿crees que mejorará esa condición de compra-venta y de la gran necesidad que tiene pues la población de tener una propiedad, de poder hacer su casita en un sitio donde pueda vivir bien? Estoy casi segura de que es la herramienta ideal, porque nosotros debemos planificar y ordenar nuestro territorio para darle una atención a los habitantes del municipio Carrizal. Si dejamos que Carrizal crezca descontroladamente, lo que podemos obtener es algo parecido a lo que pudiésemos ver en lo que se conoce como desarrollos no controlados de vivienda, denominados en muchas otras partes como comunidades de bajos recursos y con construcciones que no se ajustan a lo que de verdad debería ser el desarrollo armónico del municipio. Y podríamos tener áreas, voy a poner un ejemplo, el área de La Ladera estaba destinada para un área recreativa, educacional y otro tipo de destino, y ahora nos podemos dar cuenta de que allí existen unos edificios donde, gracias a Dios, se le dignificó la vivienda a esas personas, pero tienen algunas deficiencias en cuanto a servicios. Porque no estaba destinado para vivienda, sino para otros efectos. Exacto, eso es lo que queremos, que nuestros habitantes se sientan bien, se sientan a gusto, donde viven en armonía con el ambiente, que preservemos los recursos naturales, que estemos pendientes, incluso si vemos que o no estamos de acuerdo con algo que está sucediendo, podemos ir al Ministerio del Ambiente. Nosotros estamos también solicitando al Ministerio del Ambiente una reunión por ciertas y determinadas denuncias que nos han llegado de los vecinos, y bueno, estamos esperando respuestas sobre esa próxima reunión que deberíamos tener ya con el Ministerio. Precisamente hablando de la participación, también ustedes en la Comisión han realizado algunos eventos con las comunidades educativas en este caso. Cuéntanos, hace poco acaban de entregar la premiación de un proyecto de reciclaje, ¿qué nos puedes comentar? Fue un evento hermosísimo donde varios jóvenes del municipio hicieron objetos e inventaron y crearon objetos con reciclaje, con productos de papel, cartón, plástico, y entre otros, y hubo bellezas de trabajo presentados. Participaron 22 alumnos, 8 fueron las premiaciones, premió la Alcaldía de Carrizal y premió también el Consejo Municipal con los mismos premios en metálico, pues tanta la misma cantidad de la Alcaldía y la misma cantidad del Consejo Municipal. Satisfecha, porque queremos hacer un inicio de concienciación del trabajo de lo que es el reciclaje en el municipio, y estamos conscientes, valga la redundancia, de que tenemos que empezar por esa etapa, por informar, por mantener a la comunidad consciente para dar el otro paso, que sería ya cómo organizar y cómo se debe dar el proceso de reciclar. Y en temas concretos, hablando de contaminación, como las unidades de transporte público que muchas veces contaminan, la circulación dentro del casco de la ciudad, las paradas, etcétera, ¿ustedes tienen alguna propuesta? Bueno, nosotros hemos sido bastante enfáticos desde la Comisión de Ambiente con la Comisión de Transporte de la Alcaldía del municipio, quien también ha trabajado muy bien hasta los momentos, y se ha hecho un control sobre las unidades de transporte, para la cual también le pedimos toda la colaboración, porque los comerciantes del municipio, incluso peatones
y vecinos se quejan de que no se respetan las paradas y en realidad necesitamos de toda la colaboración de las empresas de transporte y de estas líneas de transporte en cuanto a lo que tenga que ver con mantener al día las unidades y también el respeto de las paradas y eso se transforma también en respeto al mismo usuario del cual ellos también se sirven. ¿Y qué otros proyectos a nivel ambiental tienen ustedes en la mesa de trabajo? Bueno, tenemos el proyecto de las paradas ecológicas que fue presentado ante el Ejecutivo Municipal y también a las empresas privadas del municipio, que si Dios quiere el año que viene y si el impacto económico, pues, o si la situación económica les permite colaborar en la responsabilidad social con el municipio, pues lo podríamos estar logrando lo que serían unas paradas de bus ecológicas que absorberían polvo y lo traducirían en oxígeno. ¿Que son paradas con matas o cómo es la cosa? Sí, paradas con en el techo tendrían plantas y eso permitiría absorber el oxígeno, perdón, absorber el polvo y devolverlo al ambiente en oxígeno. Incluso, bueno, a la par estamos arborizando en el municipio. Lo está haciendo Protección Civil, lo está haciendo la División de Ambiente de la Alcaldía y la Comisión de Ambiente del Consejo Municipal también está colaborando en arborizar en el municipio y también hago un llamado a todos. ¿Cuándo van a ser estas jornadas de arborización? Mañana tenemos una en Llano Alto, si Dios quiere. ¿Qué sectores tienen previstos abordar con este tema? Hemos tenido en kilómetro 18, tuvimos aquí en Montaña Alta, en donde está el Monumento a las Banderas, y tenemos varios planes en el municipio en conjunto con, como te dije, con Protección Civil, a quien agradezco también la labor que está haciendo ambiental, que eso lo desarrolla también su director, el doctor Arrieta, a la División de Ambiente del municipio, quien también desarrolló una actividad hermosa en el golf, donde todos los vecinos colaboraron para que se diera esa actividad. Y esa es nuestra misión, concientizar sobre eso y pedirle a todos los vecinos que si pueden colaborar con el ambiente, hasta dentro de sus mismas casas con una matica de naranja podemos estar colaborando con el ambiente y es un beneficio. Y con un juguito, ¿verdad? Con lo de naranja. Y es un beneficio que vamos a recibir directamente nosotros. Mira, Caterine, ¿y qué pasó por fin con lo del acuario? ¿Eso va, no va? Por eso se ha tratado mucho ese tema, el acuario Agustín Codazzi, que fue otrora pues un gran atractivo turístico y hoy en día pues lamentablemente sabemos que están los perritos al lado, que no es la condición adecuada para ellos. Tú me acabas de señalar que está en proceso ya la entrega del terreno para ellos, me imagino que tendrán entonces ya más despejado el terreno para abordar el tema del acuario. ¿En qué estatus está? Bueno, tenemos información de que a final de mes ya debería estarse firmando el convenio con la UCB. Estamos esperando la presencia de la rectora. Porque ella ya ha venido para acá, ¿no? Pero vino quizá bajo perfil. Claro, pero debería la presencia ya formal para la firma del convenio con la alcaldía del municipio. Hay firmes intenciones de recuperar el espacio físico y brindarle al municipio de Carrizal lo que muchos recordamos, lo bello que era el acuario Agustín Codazzi en nuestro municipio. ¿Esa inversión la va a hacer la alcaldía? No, la inversión va a ser privada. Hay tres propuestas sobre la mesa que van a evaluarse, pero la oferta que hay es de inversión privada. O sea, ¿privatizarían el servicio del acuario y todo lo que significa eso? No, es un convenio mixto, pero la inversión de reparación sería por parte de la empresa privada. ¿Le darían alguna concesión a una empresa, sería? Bueno, esos detalles no los tenemos a la mano, pero podría ahondar en eso. Están en proceso con eso. Comunicarte la información. Caterine, muchísimas gracias de verdad por tu presencia acá en los estudios de Mira TV y además poder conversar acerca de todo eso que están desarrollando en beneficio del ambiente y que eso esperamos que sea en beneficio del ambiente. Bueno, gracias a ustedes por recibirnos también en tu programa. Gracias, Caterine Rodríguez, quien es presidenta de la Comisión de Ambiente del municipio Carrizal, estuvo hoy con nosotros. Y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos una vez más estar allí en sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, deseándoles una excelente tarde.
Bombilla TV está en ti.